¿Todo bien a vos? Todo bien. ¿Y qué onda? ¿Todo bien? No, estoy un poco mal. Pero, ¿qué pasó? No, y bueno, por lo de mamá, viste, todo eso. Ay, sí, boludo. Y bueno, ¿y cómo ya estoy? Bueno, yo quería ir a lo de un espiritista. Ay, boluda, no. ¿Para qué vas a gastar plata al pedo? Si ya sabés que no, es imposible. Pero no, no pierdo nada a comprobar. Aparte vos me vas a acompañar. ¿Yo? Sí, vos. Pero no, ya salimos, no, tengo que hacer mil cosas, ¿no? Dale, por favor, no te cuesta nada. Dale, por favor. Bueno, está bien, pero... Pues yo no me pienso meter en nada de eso. ¿Sabes que no? Solamente me gusta... acompáñame y listo, ya está. Dale, por favor. Bueno, está bien. Bueno, dale, vamos. Bueno, díganme qué les trae por aquí. Acá la adivina sos vos, eso lo tendrías que decir vos. Si eres espiritista, a mí se me murió un familiar y yo quisiera saber si yo me puedo comunicar con él, si usted podría hacer eso posible. Por supuesto, es mi don de nacimiento. Sí, tu don, de sacar plata a la gente con dolor ajeno. Bueno, para eso estamos acá. ¿Cuándo podría ser? Bueno, en este caso todo depende del aura, de la energía, del cosmos que hay dentro de esta habitación. Y de la cantidad de plata que tengamos. Primero voy a tirar las cartas, a ver si está todo en orden. Y si no hay ningún cruce cósmico, podemos seguir con la sesión. Bueno. Acá veo mucho desconsuelo por la muerte de un familiar, en este caso mujer. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Y aquí veo mucha fragilidad, tristeza y dolor. Y sí, cuando alguien se muere hay mucha tristeza, fragilidad, dolor. También sufrimiento. Bueno, a ver qué nos dice esta carta. Bueno, aquí me dice que podemos iniciar la sesión. Pero antes trajeron el dinero acordado. Sí. Ok. Tenemos que levantar las cartas. Bueno, ahora nos tenemos que sujetar las manos. Sin soltarnos, cualquier movimiento o sonido que escuchen es parte de la sesión. Podemos cerrar los ojos. Estamos aquí reunidos para invocar al familiar fallecido de Jessica. Si estás aquí, contéstanos. ¿Qué quieren? ¿Para qué me invocaron? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Soy yo. ¿Quién yo? Decime un nombre. Aquí no tenemos nombres. Soy yo. ¿Qué sos de mí? Lo que tú quieras. Esta mina es una chanta. Vamos a la calle, sí. Jessy, vámonos. Nunca más vamos a ver. El libro de Valle. ¿Qué ruido? ¿Qué? ¿Quién va a ser, payaso?
Tu hermana, ¿eh? ¿Quién va a ser? Soy yo. Mándamelo. Sí, Guerrera, necesito Guerrera. Tiene que ver con su próxima misión. Objetivo: infiltración en un colegio. ¿Ya está drogado? Mire, es un personaje oscuro. No tenemos mucha información, sabemos que está alrededor de hace 30 años siendo portero del lugar. Vive en el lugar, no sale prácticamente, tiene familia. Guerrera. María Carmen. Más objetivo. Céntrese en las órdenes. ¿No nos habríamos zarpado habiéndole metido pasta al mate cocido? Nah, ni ahí, quedaron todos re locos, mirá. ¿Perdón, es un disturbio? ¿Esta es la situación? ¡Sí!